5:09 de la tarde. Les hablaba antes de irnos a publicidad de un plan que tendrá lugar este próximo sábado 3 de agosto. No sé si las han cogido ya, pero vayan preparando las zapatillas de correr porque el plan es el 10º aniversario, la 10ª carrera del Torrezno. Y para hablarnos de este proyecto, de cómo surge y también, sobre todo, la pregunta que todo el mundo se estará haciendo, cómo inscribirse, conectamos ya con Daniel Estévez, uno de los organizadores. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti por participar y por contarnos, oye, ¿cómo surge hace ahora 11 años esta carrera, esta idea? Pues surgió como surgen las mejores ideas, con una cervecita con los amigos en el bar de Chércoles. Y bueno, pues desde entonces hemos seguido desarrollando la carrera, ya son 10 años, por eso vamos a tener varias sorpresas que hasta ahora no hemos tenido. Y bueno, yo creo que seguimos manteniendo la misma ilusión desde el principio y cada vez es verdad que se va notando que la gente repite, que cada año intentamos hacer cosas nuevas. Hubo un año que Abel Antón estuvo entregando premios, hubo otro año que había tanta afluencia de gente que no cabíamos en el pueblo. Recordar que Chércoles es un pueblo muy pequeño, tiene 20 y tantos habitantes censados. Entonces, de repente pasar a tener 400, 500 personas, entre acompañantes, corredores y la propia gente del pueblo, pues es verdad que desborda el pueblo completamente, pero es súper bonito, es una pasada. Es una carrera que año tras año se va asentando, que cada vez recibe más personas. No sé si nos puedes hacer un balance de durante los últimos años cuál ha sido la acogida de esta carrera, si se va animando precisamente cada vez más personas a participar. No tenemos un patrón detectado. Es verdad que va rondando entre los 150, 200, 200 y pico corredores. Yo creo que depende un poco del calendario de las carreras. Hay veces que se nos juntan varias carreras en el mismo fin de semana. Hay veces que a lo mejor la climatología, yo creo que también puede influir, pero creo que es más el calendario en el cual vemos un poco, bueno, pues si hay, pasa como con las fiestas. Si hay muchas fiestas un fin de semana, pues al final la gente se tiene que repartir. Yo creo que lo mismo con las carreras. Dani, lo que está claro es que se ha convertido ya en un referente deportivo del mes de agosto, de estos periodos estivales en la zona, y 10 años no se cumplen precisamente todos los años. No sé, hablabas antes de sorpresas, si nos puedes desvelar alguna. Sí, lo primero de todo es que vamos a ir un poco más allá de lo que es la propia carrera y lo que vamos a hacer es traer un grupo, a poco no llegamos, que viene directamente de Calatayud, que va a poner un poco la guinda de ese pastel, de esos 10 años. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no solo que la gente venga a correr, sino que también se quede a probar ese Torrezno que todos los corredores tienen, a celebrar con los ganadores su altura en Torrezno, que los ganadores, tanto masculino como femenino, en categoría absoluta, se llevan su altura en Torrezno y que además se puedan quedar, pues oye, echando una cerveza sin alcohol o con alcohol, si no se conduce, una Coca-Cola, un agua, lo que quieran, y por lo menos pues disfrutar también de ese día festivo y de, bueno, pues un poco la piedra angular de las fiestas de Chércoles. Evidentemente, como decías, el Torrezno a través de esos premios o a través de esos torreznos que se entregan a los participantes tiene un papel protagónico, está claro, ¿no? Eso es. Al final, cuando surgió esta idea peregrina, donde empezamos, vamos a hacer un trialón y nadamos en la piscina y luego vamos a tal, y luego, y al final, bueno, pues Jorge, que es un poco el precursor de la idea y el que sigue empujando y empujando, que es verdad que hoy no ha podido estar aquí, él es el que dijo, bueno, ¿qué os parece si hacemos la carrera del Torrezno, lo basamos en el Torrezno? Porque al final el Torrezno como tal es de las cosas más representativas que tiene Soria. Es verdad que lo podemos haber hecho con setas o con trufa, pero a lo mejor el premio no hubiese sido igual. ¿A quién va dirigida esa carrera? Está claro que a todo aquel que quiera disfrutar del Torrezno, disfrutar de un día también en compañía, pero no sé si va dirigida a un público muy especializado o todo el que quiera correr es más que bienvenido. Todo el que quiera correr. Es una carrera que son 7 kilómetros desde la Plaza Mayor del pueblo. Este año empieza a las 10 de la mañana. Recomendamos siempre, pues bueno, llegar con antelación para recoger la bolsa que se ofrecerá al corredor. Que a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, 9 y algo, ya estará disponible. Entonces, al final son 7 kilómetros. Yo lo he hecho varias veces, yo no soy un gran corredor, ni mucho menos, y se corre bien. Tienes el primer tramo, que para mí es el más duro. A partir de ahí disfrutas de una bajada después de haber pasado por los Pinos y al final tienes el último repecho, que es verdad que a lo mejor puede costar un poco más, pero si has medido las fuerzas, no se hace dura. Es bueno, verdad que... Sí, adelante, cuéntame. No, decía que no se hace duro y sobre todo si se piensa luego en la recompensa, ¿verdad?, que se tiene después, porque ya la carrera, aunque termine, continúa la celebración.
Eso es. Y sobre todo este año, lo que te comentaba, la idea es hacer una gran fiesta en todo el pueblo que vaya más allá de la propia carrera de voy, corro y me voy. Queremos hacer que sea un día festivo y queremos que todo el mundo sea partícipe de este día. Tanto la gente que está allí como la gente que viene a vernos y que bueno, que al final nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey, el que tanta gente, tantos años, siga viniendo a correr. Dani, la pregunta del millón, no sé si te la esperas. ¿Cómo podemos apuntarnos? Porque lo que está claro es que quedan tan solo pocas horas para que se acabe el plazo de inscripción. Así que ya saben, todos en casa, atención, si quieren disfrutar de un buen día este próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en Chércoles, ese décimo aniversario de la carrera del Torrezno. ¿Qué debemos hacer, Dani? A ver, podría decir la dirección, pero no tiene mucho sentido porque es .com/inscripción. Es mucho más fácil. Si ponéis Carrera del Torrezno 2024, solo hay una, en Google. Carrera del Torrezno, aunque no pongáis el nombre, el año o la edición, es que solo va a haber una. Entonces no os preocupéis, porque poniendo Carrera del Torrezno os va a llevar directamente a donde podéis inscribiros. Estamos en Avidbook Sports, pero vamos, como os comento, buscando en Google Carrera del Torrezno 2024 no tenéis ningún problema. Pues ahí que vamos a buscarlo todos para participar en esa décima edición. Muchísimas gracias, Dani, por conectar con nosotros. Y bueno, a todos ustedes, a los espectadores, anímense a correr, que oye, si ganan, tienen su altura en Torrezno, que pocos premios hay así en carreras. Gracias, Dani. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.